personas. Y en marzo de este año empezamos una campaña en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos en México, llamada Defendiendo la Esperanza. Dentro de esta campaña hemos elaborado un material, un libro, que es este libro que tiene en sus manos Alberto. Y en este libro recopilamos 20 experiencias de defensa y promoción de los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Una de estas experiencias es la labor del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que presenta a través de fotografías, de entrevistas, la lucha y el acompañamiento de un caso que el Fray va pues, ha acompañado desde hace varios años, que es justamente el caso de Alberto Patistán Gómez y toda su lucha por encontrar y la búsqueda de la justicia. Uno puede, puede llegar a ser defensor de derechos humanos de distintas maneras. Una de ellas es pues, tener una gran sensibilidad con víctimas directamente, acompañar procesos, pero otra sin duda es vivir en carne propia la injusticia y de esa manera empezar a promover, defender derechos humanos de uno mismo, pero también de otros. Mi pueblo del bosque, que hoy vinieron, ahorita estamos en un evento, pues hoy me trajeron también mi reconocimiento. La autoridad no quiso dar, el primer tribunal me la negó, pero mi pueblo que me reconoce y sabe quién soy, pues ellos me han dado el reconocimiento de mi inocencia. Ante los ojos de Dios, en los primeros días que me detuvieron, ante los ojos de Dios, soy inocente. Realmente la autoridad no lo quiere reconocer, les comprendo a veces, porque la ambición que les ha cegado, a eso va entonces, por eso no pueden ver las cosas. Es triste a veces ver que los que realmente han cometido los delitos son los que se van, por los que cuentan con un poder económico y con las influencias, pues igual logran sus libertades. Yo tal vez por mi color, por mis carencias, por mi pobreza y por ser indio, quizás entonces a eso fue que me negaron mi libertad. Pero no pierdo la esperanza. Yo seguiré luchando porque he dicho siempre, el amor a la propia vida y al amor a la justicia está encima de toda cosa. Y es eso entonces la que, pues hoy estamos, y gracias a Dios con las personas que me acompañan, pues eso me da mucha fuerza, me da ánimo de seguir luchando y viviendo, aunque realmente también pues padezco de una enfermedad, de un tumor cerebral, que quizás por la misma injusticia que me ha tocado vivir en estos más de 13 años de encarcelamiento, pues quizá a causa de eso, pues tengo ese tumor, pero ahí seguiré luchando. Yo soy una muestra de los muchos presos que hay injustamente. Es uno de ellos que estoy sufriendo hoy, pero hay muchísimo. Si se diera de verdad a lo que nos exigimos la justicia, yo creo que las cárceles quedarían vacías como el 50%. ¿Por qué digo esto? Porque yo he vivido y la vivo en carne propia. Y también la vivo porque he hablado con muchos compañeros indígenas y no indígenas. Y eso es, por eso este evento que me acompañan aquí, pues la Cubera Haga y Raúl Vera, y mi amigo y hermano queridísimo Martín, pues ellos siguen luchando por lo mismo que ellos, pues saben que soy inocente. Y así es. Es difícil aceptar, y como pueblo del bosque nunca vamos a aceptar, la decisión que tomó el primer tribunal colegiado, la ratificación de 60 años para un inocente. Alberto Patistán está sentado dentro de la cárcel por haber levantado la voz en contra de la injusticia, por haber denunciado la corrupción y tantos problemas que pasaba en el pueblo del bosque. Y tal vez por eso está Alberto. Y si fuera un político, si fuera un corrupto, no estuviera Alberto aquí. Si Alberto fuera un delincuente, no estuviera aquí en la cárcel. Porque los delincuentes
Ellos se huyen, ellos se van, para ellos no hay justicia. Y si llegan a pisar la cárcel unos cuantos días, salen luego. Prueba de ello está Pablo Salazar Melicuchía, ex gobernador de Chiapas, que hizo tantas cosas en contra de la sociedad chiapaneca, ahora está libre. Como pasó con la secuestradora Florence Cassés, está ahora libre. Y hay otros, como los que masacraron en Acteal, ahora están libres. El pueblo del bosque está gritando por la libertad de Patixtán, pero no hemos encontrado oídos. No hemos encontrado justicia hasta ahorita. Y por eso Alberto Patixtán sigue en la cárcel. Nos hemos topado con gente que no escucha, gente que no ve. Nadie escucha la voz del pueblo. Pasaron 13 años. Apenas hace unas horas, nosotros trajimos un reconocimiento de inocencia para Alberto Patixtán. Ya se le hizo entrega. Se le hizo entrega el reconocimiento de inocencia. Lo hizo el pueblo del bosque. El pueblo del bosque hizo la entrega de reconocimiento de inocencia que debió salir allá en el primer tribunal colegiado. No el pueblo del bosque. Pero como ellos negaron la libertad para Alberto Patixtán, y como el pueblo del bosque, nosotros somos los testigos, conocemos cómo es Alberto y sabemos cómo empezó el problema, es una venganza política, conocemos el expediente, cómo está la estructura, conocemos bien la radiografía del volumen que tiene como expediente. Hay un montón de problemas. El pueblo del bosque nunca se va a callar. Así pasarán 20, 30 años. El pueblo del bosque siempre va a estar con Alberto. Siempre estamos con Alberto. Para quienes estamos luchando por una reestructuración de nuestro país, esto es, nosotros no estamos luchando a ciegas. Somos una estructura que estamos viendo los males estructurales que aquejan este país. Y esos males estructurales pues lo reflejan este recorrido de 13 años de Alberto Patixtán a través de nuestras estructuras de justicia, que llegaron ya a la Suprema Corte y que la Suprema Corte se negó a asumir este caso. Y que pasa ahora a un tribunal colegiado y siempre con los mismos resultados. Alberto es una persona que para nosotros es un inspirador. Alberto es para nosotros una fuente de mística en esta lucha por la justicia. Alberto y su fortaleza es para nosotros un líder moral que a mí me lleva precisamente a recordar aquella frase o aquel que citó Bartolomé de las Casas ante las Cortes Españolas, cuando le dijo al rey: en este país en donde los príncipes se vuelven vasallos y los esbirros se vuelven príncipes. Sí. Cuando uno escucha a Alberto, que tiene la mística de nuestros pueblos originarios, porque la calidad humana de Alberto no se improvisa. La calidad humana de Alberto viene de esa comprensión de la vida humana integral que tienen nuestros pueblos originarios, al que orgullosamente pertenece Alberto y a que Alberto también representa dignamente. Entonces, son verdaderos príncipes en el sentido de quienes verdaderamente tienen el sentido de servir, tienen el sentido de lo que debe ser un país verdaderamente con una articulación de justicia.
son quienes tienen una idea de lo que debe ser verdaderamente la organización social, de lo que deben ser las estructuras de justicia, de lo que debe ser el respeto a la dignidad humana. Nuestra máxima casa de justicia, que es la Suprema Corte. ¿Y qué hacen lo que hacen? El Tribunal Colegiado, ¿qué hacen lo que hacen? Yo lo oí. Pierden la autoridad moral ante personas como Alberto Patistán. Muchas personas se evidencian. Estas personas se caen así. Dice el libro del Apocalipsis, cuando hablan de que van a caer las estrellas del cielo, de que el sol se va a oscurecer, son todos estos que están en las alturas y que se caen así, se derrumban, la autoridad moral va por el piso. Eso es lo que significa en el libro del Apocalipsis, ante la justicia, ante la voz de la justicia, ante la nobleza de conciencia, ante el sentido humano de la existencia, que está siempre en la voz de personas como Alberto. Todos estos se derrumban y nosotros vemos ahí, manifiesta la podredumbre, las ambiciones, las argucias que nos tienen viviendo como nos tienen viviendo los mexicanos, porque hoy somos muchos los indignados, cada día somos más los indignados por lo que en este país está haciendo.